Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal DJ Cromos. En el día de hoy les traemos la nueva y espectacular colección de la selección española que ha salido a la venta pues en Carrefour. Así que nada, pues vamos a echar un repaso lo que es a esta colección, que es espectacular. Vamos a abrir pues todos estos sobres que he comprado junto con otros promocionales y a ver si con abriendo estos paquetes, estos sobres, pues terminamos la colección al completo. Así que nada, pues espero que les guste el vídeo, le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal, porque así nos ayudáis a crecer. ¡Vamos que nos vamos! Pues nada, pues vamos a comenzar con esta colección, que es espectacular, que como les he comentado, es una edición de lujo. Yo he comprado dos álbumes por el precio de 2 euros, es una colección muy asequible, espectacular, con álbumes de tapa dura. ¿Y dónde podemos comprar sobres? Hay dos tipos de sobres, que son estos de aquí, que yo he comprado 20 estos sobres. Tienen el... cuestan 1 euro y vienen lo que son 5 cromos y 2 puntos. También podemos conseguir este otro tipo de sobres, que son sobres promocionales que nos dan en Carrefour por compras superiores a 30 euros. En estos sobres pues vienen 3 cromos y 1 punto. Y en estos que cuestan 1 euro, 5 cromos y 2 puntos. Vamos a echar un ligero vistazo lo que es a la colección. Pues bueno, esta colección es una colección de la selección española, que estará en vigor pues desde el día 11 de mayo al 22 de junio de 2021. Hay, como hemos visto, dos tipos de sobre. Por cada 30 euros de compra en todos los hipermercados recibirá gratis un sobre con 3 cromos y un sello, un punto, que son pues estos de aquí, ¿vale? Y además, con cada 5 euros de compras en productos señalizados consigues un sobre extra, ¿vale? Hay 84 cromos diferentes. Estos son los diferentes artículos de la selección que podemos adquirir. Pues tenemos pues sobres de figuritas de jugadores, que con 2 puntos nos costarían 2,49. Esta bandera, que es espectacular y que me tengo que hacer con ella, que serían 3 puntos y 2,95. Además tenemos camiseta de la selección española con 3 puntos y 5,99. Y balones oficiales firmados, hay dos tipos, uno dorado y otro rojo, que con 5 puntos serían 9,99. Esta, digamos que es la cartilla para poder pegar los puntos y poder conseguir estos artículos a estos precios promocionales. Además, tenemos los sobres de 1 euro, que son esto que tenemos aquí. Chanclas a 9,99, bufandas de la selección también a 9,95. El álbum de cromos, que ahora lo vamos a ver, es un álbum espectacular, por 1,99 €. Pack de 2 pulseras, 1,99 €. Y por último, la toalla de la selección por 14,90. Además, esta colección la podemos también hacer de forma digital. Y si la hacemos así, pues tenemos cromos extras que no podemos tener en la colección física. Pues dicho esto, vamos a apartar el folleto publicitario. Como les he comentado, he comprado 20 sobres a 1 euro, con los cuales espero, junto con estos cromos que salgan aquí y estos 4 promocionales que tenemos, a ver si podemos conseguir los 84 cromos diferentes que forman esta colección. Yo he comprado dos álbumes porque tengo intención de hacer la colección dos veces. Es un álbum espectacular. Y vamos a echar un ligero, antes de abrir los sobres, vamos a echar un ligero vistazo lo que es a este álbum, que como les he dicho antes, tiene un valor, tiene un coste de 1,99 el álbum de la selección, colección oficial de la selección española, edición de lujo, tapa dura, con unos dorados espectaculares. Si damos la vuelta, pues fijaos, es espectacular. Como les he dicho, es una colección de Panini en colaboración con Carrefour. Solo podemos adquirirlo en los hipermercados Carrefour. Y nada, vamos a echar un vistazo a lo que es al álbum para verlo. Comenzamos. Pues aquí tenemos en la primera página, bueno, nos habla de la app, de la colección. Aquí tenemos pues el calendario, donde podemos ver todos los resultados, sedes y demás. Aquí vemos pues la sede de Bilbao, como todos sabéis. Finalmente, los partidos que se iban a disputar en el campo de San Mamés se disputarán en el Estadio Olímpico de Sevilla.
Y esto pues sería los cuadros de octavos, cuartos y semifinales. Y por último la final, que será el 11 de julio, y en el que esperemos que esté nuestra selección española. Vamos a continuar, pues aquí nos encontramos el sumario, donde vienen todos los jugadores. Perfecto, ahora vamos a ver cada una de las páginas de este álbum, que es espectacular. Nos encontramos primero con la página de campeones, en la cual vienen cromos dobles conmemorativos de la Eurocopa que ganamos en 1964, la que ganamos en 2008 frente a Alemania, la que ganamos en 2012 frente a Italia y el Mundial que ganamos frente a Holanda en 2010 con el golazo de Iniesta. Pues aquí tenemos cromos dobles para conmemorativos de estas selecciones. El camino hacia la Euro 2020, pues aquí también tenemos cromos en el España 3, Suecia 0, Rumanía 1, España 2, Noruega 1, España 1, los partidos de la selección española, Suecia 1, España 1, que aquí recuerdo que marcamos casi en el descuento, gol de Rodrigo que nos dio la clasificación, y también vienen cromos conmemorativos de estos partidos. Todos los hombres de la roja, los hombres que ha estado utilizando Luis Enrique en nuestra selección, aquí los tenemos, táctica y esquemas, que es las diferentes tácticas, aquí tenemos otro cromo que sería el número 14, y a partir de aquí pues empezamos con los jugadores. Nos encontramos primero con los porteros, Unai Simón, como podéis ver, tendrá 3 cromos, David Egea, otros 3, la verdad que es muy chulo, Carvajal, otros 3 cromos, Jesús Navas, 3 cromos. Estos son los jugadores titularísimos en la selección, aunque algunos de ellos pues desgraciadamente no podrán asistir a la Eurocopa. Aquí tenemos Sergio Ramos con sus 3 cromos, Pau Torres también con sus 3 cromos. La verdad que es una colección muy chula, muy interesante de tener. Íñigo Martínez con sus 3 cromos, Gallá también con 3 cromos. Tenemos a Rodri, o del Manchester City, Sergio Busquets. Continuamos con Coque Resurrección, Canales. Todos estos jugadores tendrán 3 cromos. Fabián, otros 3. Thiago, con sus 3 cromos. Vamos a continuar. Ferran Torres, aquí lo tenéis, con otros 3 cromos. Ansu Fati, pues hubiese sido su Eurocopa, pero desgraciadamente, pues tras su lesión a principio de esta temporada, no va a llegar a tiempo y no podrá estar, pero bueno. Aquí viene también Ansu Fati, grandísimo jugador. Dani Olmo, con sus otros 3 cromos. Álvaro Morata. Perfecto. Tenemos a Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal. También llevarán 3 cromos en esta colección, 3 stickers. Y estos son jugadores menos utilizados que llevarán un cromo, como es el caso de Kepa, Sergi Roberto, Eric García, Reguilón. Continuamos con Mikel Merino, Marco Asensio, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente, Adama Traoré, Rodrigo Moreno. Aquí lo tenéis. Los valores de la selección, pues bueno, aquí están los valores de nuestra selección. Terminar tu álbum de selección es muy fácil. Esto es que podemos pedir tus últimos 10 cromos. Si no lo consiguiéramos, podemos pedirlo a Panini. Hay diferentes cromos de jugadores, hay firmados, en el que sale el jugador en acción y el busto o la cara, y otros del jugador en acción, nada más. Aquí tenemos el checklist donde podemos ver pues todos los cromos de esta colección. Espectacular. Y con esto pues terminamos el repaso a nuestro álbum de la selección, que es espectacular, me ha encantado. Tenemos aquí, como les he comentado, son 84 cromos. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sobres. Con lo cual de aquí vamos a sacar 100 cromos. Recuerdo que en cada sobre de 1 euro vienen 5 cromos. Y tengo 4 promocionales
que en estos sobres que nos lo dan al comprar compras en Carrefour superiores a 30 euros, en el que vienen pues 3 cromos y un punto, en estos vienen 5 cromos y 2 puntos, pues entre estos sobres promocionales y todos estos que tenemos aquí, que vamos a abrir a continuación, pues espero terminar la colección, que son, como les he comentado, 84 cromos. Así que no vamos a demorar nomás. Vamos a empezar con el primer sobrecito. Sobre de un euro. Vamos a cortar por aquí. Y vamos a ver qué cromos son los que nos salen en nuestro primer paquete. Cuando abra todos los sobres, haré una especie para el vídeo. Haré un resumen con todos los cromos diferentes que nos han salido. Y a ver si podemos, como les he comentado, terminar la colección. Ponemos aquí. Atención, pues aquí tenemos a Oyarzábal, nuestro primer cromo. Canales. Fabián. Carta firmada de Gerard Moreno. Aquí lo tenéis. Otra carta firmada de Thiago. Espectacular, estas son las 5. Y nuestros 2 puntitos. Vamos a dejar por aquí, vamos a dejar los diferentes cromos aquí ordenados. Vamos a tener cromos firmados, cromos en el que sale la cara y el busto del jugador, y otros que salen solo el jugador en acción. Continuamos con el siguiente sobre. Recuerdo que son 20 sobres los que he comprado. Vamos a abrir pues 100 cromos más los que vienen en los sobres promocionales que tengo. Atención, tenemos aquí un momento de la selección española, parece ser en la fase de clasificación contra Ucrania. Perfecto, lo vamos a dejar por aquí. Tenemos a Jesús Navas, jugador en acción, que es Álvaro Morata. Este es el otro tipo de cromo diferente. Atención, cromo firmado, sticker firmado de Sergio Ramos, nuestro capitán. Gerard Moreno. Y los 2 puntitos que los ponemos aquí para conseguir nuestros regalos a un mejor precio. Lo ponemos aquí, carta firmada por acá y esto por aquí. Perfecto, vamos a continuar. A ver qué nos sale en este tercer sobre. Vamos a abrir un pelín el paquetito. Tenemos a Marcos Asensio. Aquí tenemos a Íñigo Martínez, parece que es. Atención, Unai Simón, firmado. Un nuevo sticker de Unai Simón en acción. Atención, uno de los cromos doble, que creo que es el de la Eurocopa de 2012 que ganamos frente a Italia. Y los puntos. Ponemos jugador en acción aquí. Carta firmada, jugador en acción. Y los dobles los vamos a dejar por aquí. Vamos a continuar con un nuevo sobre. A ver qué nos sale ahora. Perfecto. A ver si lo podemos abrir. Ahora sí. Aquí tenemos aquí a Sergio Ramos, cromo en acción, sticker en acción, cromo firmado de Coque Resurrección, un nuevo firmado, un cromo de Rodri, aquí lo tenéis, cromo de Canales, perfecto, y un nuevo cromo de Unai Simón, más 2 puntos que los ponemos por aquí, y vamos a poner este aquí, cromo firmado aquí, jugador en acción aquí y estos aquí. Perfecto, pues de momento creo que no nos ha salido ninguno repetido. Esperemos seguir así, a ver si con esto, con estos sobres que he comprado y los promocionales, termino la colección con todos vosotros. Atención, tenemos aquí el cromo de Luis Enrique, nuestro entrenador, que lo vamos a dejar por aquí. Atención, un nuevo cromo doble
En este caso, la Eurocopa que ganamos en 2008 frente a Alemania, perfecto, tenemos aquí, ¿quién es ese jugador? No lo vemos bien, bueno, vamos a continuar. Tenemos a Mikel Oyarzabal, aquí lo tenéis. Cromo firmado de Thiago y los dos puntitos. Ponemos aquí, este lo dejamos por aquí. Jugadores en acción aquí y firmado pues aquí. Vamos a continuar. A ver qué nos sale ahora. Tengo aquí un golpe en la uña. Se me ha puesto un poco morado. A ver, vamos a continuar. Pues tenemos aquí a Dani Olmo. La otra mitad, pues que no la teníamos, de la Eurocopa que ganamos en 2012. El otro cromo doble, lo ponemos por aquí. Tenemos ahora a Gallá. Sergio Ramos firmado, que esta sí que creo que está repetida. Unai Simón, también creo que la tenemos repetidas. Y los puntos. Vamos a ver, jugadores en acción. Los ponemos por aquí. Firmados por aquí. Ahí veis cómo tenemos repetido a Unai Simón. Ese cromo de Unai Simón. Ya han aparecido las primeras repetidas. Normal que vayan saliendo, ya que es una colección que no es muy, muy larga. Como les he comentado, únicamente tiene pues 84 cromos, 84 stickers. Y los cuales pues espero conseguir con todos estos sobres que he comprado. Y con los promocionales pues tenemos otra repetida, el cromo de Luis Enrique. Cromo de Adama Traoré. Carta firmada de Carvajal. Perfecto. Partidos de clasificación. En este caso parece frente a Noruega. Tenemos aquí a Saúl. La otra mitad del cromo doble de la Eurocopa que ganamos en 2012, que ya la teníamos. Y los puntos. Vamos a continuar, a ver qué nos sale ahora. Vamos a ir un poco rápido para no demorar mucho el vídeo. A ver qué nos sale. Tenemos por aquí a Marcos Asensio. Carta firmada de Coque Resurrección. Sergio Busquets. Morata, Álvaro Morata. Y Ansu Fati. Nos ha salido el primer cromo, el primer sticker de Ansu Fati junto con estos puntos que tenemos aquí. Vamos a continuar. A ver qué nos sale ahora. A continuación. Atención, fase de clasificación. Pues este fue el gol de Rodrigo, contra Suecia, que nos dio la clasificación para la Eurocopa, matemática, cromo espectacular. Otro cromo, en este caso, parece frente a la selección de Suiza. Perfecto. Tenemos a Unai Simón, la firma de Unai Simón. Dani Olmo. La firma de Ferran Torres. Perfecto. Y los dos puntitos. Vamos a continuar con un sobre más. Aproximadamente creo que vamos por la mitad de los sobres de un euro. A ver si lo podemos abrir. Aquí tenemos a Sergio Ramos. Ponemos por aquí. Rodrigo. Mikel Oyarzabal. Gallá, Gerard Moreno y los puntitos. Perfecto. Vamos con un nuevo sobre. Estamos abriendo primero los sobres de un euro, los que vienen 5 cromos y 2 puntos. Luego abriremos los promocionales que tenemos. Aquí tenemos a Rodri. Carvajal. Fabián.
firma de Sergi Busquets, Jesús Navas y los puntitos. Perfecto, vamos a continuar. Vamos a abrir. Sobre. Perfecto. Tenemos aquí pues el gol de Rodrigo frente a Suecia, que ya nos había salido. La firma de Jesús Navas. Ponemos por aquí. Íñigo Martínez. Perfecto. David Egea. No la teníamos aún. Firma de Oyarzábal. Y los dos puntitos. Vamos a ver cuántos sobres nos van quedando ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a dejar aquí. Abrimos este. Las repetidas, pues las colocaré en el otro álbum. He comprado dos. Luis Enrique nos vuelve a salir. Ya lo tenemos, pues tres veces. Atención, este fue uno de los cromos del Mundial de 2010. Cromo doble. Tenemos aquí a Oyarzábal, Dani Olmo. La otra mitad de la selección que ganó la Eurocopa de 2012, nuestra selección. Y los dos puntitos. Cogemos de aquí. Con este ritmo de apertura que tenemos, no creo. Puede que me equivoque, pero creo que no vamos a completar la colección. Tenemos a Thiago. Carvajal. Álvaro Morata. Sergio Canales. Jesús Navas. Y los puntitos. Perfecto. Al hacer una colección, pues, corta, si compras muchos sobres, pues, hay muchas probabilidades de que salgan cromos repetidos. Aquí tenemos otro, Sergio Ramos. De nuevo el gol de Rodrigo. Otro partido de clasificación contra Suiza. Firma de Unai Simón. Dani Olmo. Y los dos puntitos. Perfecto. Vamos a ver. Marcos Asensio. Sería aquí. Firma de Coque. Sergio Busquets. Álvaro Morata. Ferran Torres. Firma de Ferran Torres. Y los puntos. Pues ya nos quedan únicamente cuatro sobres de los de un euro para poder abrir. A ver qué nos sale. Pues tenemos aquí otros los momentos frente a Ucrania. Rodri. Firma de Jesús Navas. Cromo de Ansu Fati. Un nuevo cromo de Ansu Fati. Y los puntos. Perfecto. Vamos a parar. Aquí, a ver qué nos sale ahora. Tenemos a Rodri. Atención, cromo que no nos había salido. De la Eurocopa de 1964. Tenemos aquí a Pau Torres. Canales, Jesús Navas y los puntitos. La verdad es que nos están saliendo bastantes repetidas. Ahora cuando abra estos dos sobres y los cuatro promocionales, pararé el vídeo y haré el recuento de los cromos diferentes que nos han salido. A ver qué nos sale ahora aquí. Cromo stickers de Sergio Ramos.
de Álvaro Morata, firma de Fabián, creo que no lo teníamos, nuevo cromo de Unai Simón, la otra mitad de la Eurocopa de 1964, que no lo teníamos, y los puntitos. Y por último, el último sobre que nos queda, de un euro, vamos a ver qué nos sale. Pues tenemos a Thiago, tenemos a Ferran Torres, tenemos a Saúl Ñíguez, firma de Sergio Busquets y firma de Canales, que tampoco la teníamos, con los puntos. Pues con esto terminamos los 20 sobres que había comprado, y ahora vamos a abrir los 4 sobres promocionales, que como les he dicho antes, también unos sobres muy chulos, como les he dicho antes, vienen, se regalan en los Carrefour con compras superiores a 30 euros. Estos sobres vienen únicamente 3 stickers y un punto. Perfecto, lo ponemos por aquí. No os he enseñado, pues ya aprovecho para enseñar los cromos por detrás. Y los tenéis. Aquí tenemos un punto y tenemos a Dani Olmo. Lo ponemos por aquí. Firma de Jesús Navas. Y Mikel Oyarzabal. Perfecto. Vamos a abrir ahora otro sobre promocional más. A ver qué nos sale. Primero nos viene el puntito. Gerard Moreno, aquí lo tenéis. Pau Torres, tenemos aquí. Thiago, que es la última. Ya únicamente nos quedan 2 sobres. Creo que la colección no la vamos a terminar con esta apertura. Tenemos el punto. Aquí tenemos a David Egea. Firma de Íñigo Martínez. Y cromo de Rodri. Y ya por último, pues este sobre. A ver qué tenemos. Primero nos viene el punto. Ponemos aquí. Firma de Thiago Alcántara, que creo que ya la teníamos. Firma de Álvaro Morata, esta creo que no. Que no. Y por último, stickers de Canales. Así que nada, pues acabamos de abrir 4 sobres promocionales, 20 sobres de 1 euro, y voy a parar el vídeo para hacer recuento de lo que nos ha salido diferente y cuántas repetidas. Así que ahora volvemos. Pues nada, ya tenemos nuestro recuento hecho. La verdad es que me han salido bastantes más stickers repetidos de los que pensaba, pero bueno, se entiende porque es una, estos son todos los puntos. Se entiende porque es una colección corta de 84 stickers y es normal. Pero bueno, vamos a hacer un resumen. Después de comprar 20 sobres de 1 euro, que os recuerdo, vienen 5 stickers y 2 puntos, y 4 sobres promocionales en el que vienen 3 stickers y un punto, ¿qué haría un total? Pues de 112 stickers, si no me equivoco, el total de todo, nos han salido. Para nuestro primer álbum, que es el que nos interesa, pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62. 62 stickers para nuestro primer álbum, con el cual nos faltarían pues 22, porque son 84 los que los componen. Para nuestro segundo álbum,
pues nos han salido, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Aquí nos faltarían para nuestro segundo álbum. Como son 84, 52. Y los cromos, los stickers que nos han salido más de dos veces repetidos, pues serían estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Que los dejaremos aquí. Para cambios habrá que comprar pues más sobres. De un euro os traeré próximamente otra apertura de más sobres, a ver si terminamos la colección y a ver los que puedo conseguir promocionales para intentar completar esta colección, que la verdad es que es una colección espectacular, que me ha gustado mucho. Y nada, pues aquí lo dejamos. Esto ha sido todo en la presentación de nuestra nueva colección, la colección de nuestra selección española, el álbum de la selección, que ha salido a la venta pues en Carrefour en colaboración con Panini. Y nada, pues como siempre, espero que les hayan gustado el vídeo, le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal, porque así nos ayudáis a crecer. ¡Hasta la próxima!